bomba hidráulica, el corazón del sistema hidráulico, esa pieza que te puede costar mucho dinero y que no sabes de repente si es hora de reemplazarlo o es hora de seguir usando. A lo mejor está trabajando muy bien la bomba hidráulica y no hay necesidad de reemplazar la bomba hidráulica todavía. No hay necesidad de tirar la bomba hidráulica a la basura todavía. Mucha gente me dice a mí, mira, es que la bomba hidráulica no levanta presión en el sistema hidráulico, no está levantando presión, es hora de cambiarla, me dicen. Y bueno, pues la bomba hidráulica, la función principal de la bomba hidráulica no es necesariamente levantar presión. La función de la bomba hidráulica es entregar caudal. Entregar caudal, el cual puede trabajar bajo presión, pero no necesariamente levantar presión en el sistema hidráulico, ¿no? La presión se levanta en el sistema hidráulico por las resistencias que existen en el sistema. Pero vamos a ver si está funcionando la bomba hidráulica para. Tenemos un esquema hidráulico acá y lo que vamos a hacer, primero que nada, tenemos un filtro con una válvula de bypass, tenemos una bomba hidráulica con un motor eléctrico, tenemos una válvula de alivio, una válvula para medir presión, una válvula para medir temperatura, una válvula aguja, un flujómetro, una válvula direccional y un cilindro hidráulico. Aquí vamos a probar si la bomba hidráulica está trabajando bien y no tirarla a la basura antes de que es hora de cambiarla, ¿no? So, primero que nada, vamos a revisar que el filtro hidráulico esté limpio, porque si el filtro hidráulico está sucio, no pasa caudal, la bomba hidráulica se cavitan bien rápido, filtro de succión tapado es uno de los problemas más grandes que se tiene para cavitar bombas hidráulicas, ¿no? Un gran dolor de cabeza, el filtro de succión cuando está sucio no deja que pasar el aceite. So, verificamos que el filtro de succión esté limpio. Yo siempre uso filtro con válvula check, válvula de bypass, porque si se llega a tapar, por lo menos pasa por la válvula de check, ¿no? So, es muy importante esa parte, nos ahorra muchos dolores de cabeza, ¿no? Lo segundo que vamos a hacer, vamos a abrir totalmente la válvula aguja y vamos a abrir totalmente la válvula de alivio. En ese momento, el sistema está listo para que la bomba hidráulica empiece a arrancar, ¿no? Solo lo que hacemos, prendemos el motor eléctrico, empieza a correr la bomba hidráulica y empieza a dar caudal en el sistema hidráulico, ¿no? En ese momento empieza a dar caudal, el aceite sube, llega hasta la válvula direccional, no va a ningún lado, centro cerrado. En esta ocasión pusimos centro cerrado para el ejemplo de este video. Lo que pasa, viene y llega hasta la válvula de alivio. La válvula de alivio abre a presión mínima y descarga a tanque, ¿no? Está descargando a tanque. En este momento todo no hay presión, presión mínima, descarga a tanque. Lo que vamos a hacer próximo, vamos a cerrar la válvula de la válvula aguja. Vamos a cerrar la válvula aguja. Cerramos la válvula aguja. En ese momento el caudal llega hasta la válvula aguja y sigue pasando por la válvula de alivio a presión mínima. Ahora podemos decir, vamos a dar presión en el sistema hidráulico. Y vamos a decir, en este caso, vamos a probar la válvula, la bomba a 2000 PSI. Empezamos a cerrar suavemente, lentamente la válvula de alivio hasta llegar a los 2000 PSI de presión. Ahora ya tenemos la presión máxima, ya hemos ajustado la presión máxima del sistema, ¿no? 2000 PSI. En ese momento se puede otra vez abrir la válvula aguja, abrimos la válvula aguja nuevamente y la presión llega otra vez a la válvula direccional. So, lo que vamos a hacer ahora, vamos a accionar el solenoide A, vamos a decir que ese es el solenoide A, accionamos el solenoide A, damos la energía eléctrica y la válvula direccional cambia y en ese momento empieza el aceite a correr por el cilindro hidráulico, extiende el cilindro hidráulico y sale por el otro lado, ¿no? Ahora, muy importante, cuando el cilindro hidráulico está extendiendo, al momento de que el cilindro hidráulico está extendiendo en el sistema, temporalmente, en ese momento, la válvula hidráulica, la válvula de alivio, cierra, la válvula de alivio cierra porque no hay presión máxima en el sistema. O so, en el momento que el cilindro hidráulico se está extendiendo, lo que le pasa a la válvula es de que cierra y no
no descarga caudal al tanque. No descarga caudal al tanque en ese momento, al momento que el cilindro hidráulico se está extendiendo. Ese es un momento importante porque en ese momento nosotros vamos a leer el flujómetro. Cuando el cilindro hidráulico se está extendiendo, vamos a leer el flujómetro y vamos a leer la presión del sistema. Normalmente la presión del sistema va a ser menor a los 2000 PSI. Si llega a los 2000 PSI no se mueve el cilindro porque está descargando a tanque, ¿no? La presión va a ser menor. La presión de trabajo del sistema normalmente es menor a la presión máxima del sistema, ¿no? La presión máxima del sistema es más alta que el requerimiento que tiene el cilindro hidráulico para hacer trabajo y para moverse, ¿no? Lo que vamos a hacer cuando se mueve, vamos a ver la presión del sistema y vamos a ver la lectura del flujómetro. Y vamos a decir, ¿cuál es el caudal que está pasando por el flujómetro en ese momento? ¿Cuál es la presión de trabajo en ese momento? Si hay carga en el cilindro, si el cilindro está moviéndose bajo carga, la presión va a ser más alta. Si el cilindro se está moviendo sin ninguna carga, la presión va a ser menor. Vamos a ver esa lectura y vamos a comparar la lectura de presión y la lectura de caudal que está trabajando la bomba en ese momento. Y si ustedes notan, esta es una bomba de caudal fijo. Bombas de caudal fijo, normalmente muchos de los fabricantes no tienen un desplazamiento, no le dan un número de desplazamiento, pero le dan un rango de caudal versus presión. Vamos a traer este cuadro acá. Vamos a decir, por ejemplo, que estamos manejando una bomba de V10. Una bomba V10, una bomba de paleta, puede ser una bomba de granets, puede ser una bomba de paleta, ¿no? Pero de caudal fijo. Y normalmente lo que pasa para este tipo de bombas de caudal fijo es de que nos dan cuadros de performance chart, que le dicen, ¿no? Cuadros de cómo van a funcionar bajo diferentes condiciones. En este ejemplo vamos a decir que tenemos un anillo de 7 galones. Se le dice 7 galones, pero no es necesariamente 7 galones. Los 7 galones es un número nominal que se le da a esta bomba de caudal fijo para tener una referencia, ¿no? Vamos a este cuadro de aquí, vamos a acercarnos un poco. Vamos a acercarnos un poco a este cuadro. Vamos a decir que tenemos un anillo de 7 galones, que no es necesariamente 7 galones por minuto, pero es nada más una referencia, ¿no? Y en esta referencia vamos a ver, tenemos dos curvas acá con tres líneas cada una. Las tres líneas se refiere a tres presiones diferentes y las dos curvas son dos anillos diferentes, uno de 5 y uno de 7. Nosotros nos vamos a fijar en esta curva de acá de 7 galones, ¿no? Y decimos 7 galones de referencia nominal, tiene una curva a 100 bar, una curva a 1000 bar y una curva a 2000 bar. Ok, ¿cuál es la presión que estábamos corriendo en el sistema? Nosotros estábamos corriendo, 2000 PSI, ¿no? Nos vamos a ver a la curva de 2000 PSI, que sería la más baja acá. ¿Cuál es el RPM que estábamos corriendo? Vamos a decir que estábamos corriendo 1800 RPM, que es algo común en aplicaciones hidráulicas para maquinaria industrial. Y vamos a decir, por acá estarán los 1800 RPM del motor, la velocidad que está rotando la bomba. Y si seguimos para la curva para arriba, en este sector, donde intersecta con la bomba, con las líneas, nosotros vamos a ver que a 2000 PSI intersecta más o menos como por esta área, ¿no? Que está corriendo como a 9 galones y algo, entre 9 y medio y 10 galones. Nos debería dar el caudal. Y si bajamos la presión, pasa como un poquito más arriba de 10. Y si bajamos la presión más a 100 PSI, llega como a 10 y medio, ¿no? El rango de caudal de esta bomba de 100 PSI hasta 2000 PSI puede variar como de 10 y medio como a 9 y medio galones por minuto, dependiendo de la presión que se tenga en el sistema hidráulico, ¿no? Y con esta referencia que tenemos en este cuadro, podemos hacer los exámenes y podemos variar esta presión máxima, ¿no?
No sé cuál es la presión, si lo va a correr sobrecarga o no carga. Este requiere una cierta presión para que haga trabajo el sistema hidráulico. Pero con este cuadro de acá podemos ver si la lectura del flujómetro y la lectura de la presión es similar a los cuadros que tenemos acá, ¿no? Y si este cuadro y este número que vemos en la lectura del flujómetro está muy por debajo de lo que se pone, estamos perdiendo, por ejemplo, en vez de 9.5 nos vamos a 8, nos vamos a 7 galones, entonces se puede decir, hey, sí hay problema con la bomba hidráulica, es algo que hay que cambiar, algo que hay que hacer. Entonces ahora sí nosotros tenemos problema con la bomba hidráulica y sí podemos decir, ok, la bomba hidráulica no está funcionando correctamente, ¿no? Es la forma correcta de ver de que si en realidad una bomba hidráulica está trabajando o no. El examen que hemos hecho aquí es una bomba de caudal fijo y normalmente bombas de caudal fijo nos vamos a tomar la referencia de las curvas de presión que nos van a dar en la hoja de datos de la bomba hidráulica, ¿no? Otra forma de poder revisar correctamente si está trabajando la bomba hidráulica o no es de que si nos dan un desplazamiento. Por ejemplo, también hay bombas de pistones de caudal fijo que son más eficientes. Bombas de pistones normalmente puede ser caudal variable, caudal fijo. Pero a veces los fabricantes nos dan un desplazamiento por la bomba y para eso nos iríamos a esta fórmula de aquí y vemos que tenemos galones por minuto igual a RPM por el desplazamiento en pulgadas cúbicas dividido por el 231, ¿no? El RPM es el RPM del motor eléctrico que está girando. El desplazamiento en pulgadas cúbicas debería ser algo de la hoja de datos de la bomba hidráulica que está utilizando. Muchas veces nos dan el desplazamiento. Si lo tiene, lo puede poner en la fórmula. Lo multiplicamos por el RPM, lo dividimos por el 231 y nos va a dar el galonaje. Este galonaje es similar a lo que vimos con la bomba con el flujómetro. Now, en esta ocasión, ustedes ven que la presión es independiente. La presión es independiente porque normalmente para ese tipo de bombas son más eficientes y la presión como que no causa mucho problema en relación al desplazamiento, ¿no? En ese caso no nos dan las curvas de presión, no nos dan las curvas de caudal, nos dan un desplazamiento de la bomba hidráulica y nos dicen cuál es la presión máxima que la bomba puede trabajar. Si la presión es menor a la presión máxima de la bomba hidráulica y usted tiene un RPM, usted tiene el RPM, presión menor a la máxima, nos dan el desplazamiento y nos dan los galones por minuto, usted puede saber si la bomba está trabajando o no, lo puede verificar con la lectura del flujómetro y con la lectura de la válvula de presión que tenemos, ¿no? Es la forma correcta de cómo se puede verificar si una bomba hidráulica está trabajando o no, ya sea por medio de los cuadros de presión, los cuadros de galonaje o aplicando a una fórmula para una bomba de pistones, ¿no? Ahora, recuerden, ¿de dónde ustedes van a conseguir un flujómetro? Este flujómetro, nosotros en Técnico Union, Edgar Lindo, nosotros siempre tenemos flujómetros disponibles, de muy buen precio, muy buen tiempo de entrega, y siempre lo pueden encontrar con Edgar Lindo. Muchas gracias por su atención. Si les gusta un video, denle un like, un me gusta, nos ayuda mucho en el canal. Y cualquier cosa que ustedes necesiten en hidráulica se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.